desde el Parque de San Francisco en Cuéllar y desde el templete vemos el convento de San Francisco, siglo XVI, siglo XVII. Vamos para allá, amigos. Ya de lejos se ve que ha sido un edificio importante en la villa. Vemos ahí la torre de espadaña a la derecha, donde vemos que faltan las campanas. Y vemos la fachada de la entrada principal. Y vemos ahí dos arcos o ventanas. Lo de arriba parece una ventana, con dos escudos a los lados y otro encima, justo arriba. Y aquí unas columnas con unos huecos entre las columnas, que posiblemente ahí había alguna escultura. Y aquí vemos una entrada a la nave lateral, a la nave de la izquierda. También vemos que falta el tejado. Desde aquí se puede apreciar que falta el tejado del convento. Una pena. Bueno, aquí vemos parte del convento. Vemos que está prácticamente abandonado. Vemos que faltan ahí, por ejemplo, gran parte de las ventanas. Está la parte baja de los ventanales. Y allí se ve claramente que falta el tejado de la nave principal. Vemos ahí dos nidos de cigüeña. Y aquí un ventanal, lo que consideran y llaman ojo de buey. Se supone que es iglesia-convento de San Francisco. Dice que el abandono del templo en el siglo XX ha sido lamentable para el patrimonio de esta villa y principalmente para la iglesia de este convento. El apostolado de piedra de las columnas góticas, ventanas, gárgolas, escudos, etcétera, se encuentra hoy en el castillo de Viñuelas, Madrid. Además, se conserva su magnífico púlpito de mármol policromado que se encuentra en la Catedral de Segovia. Sin embargo, la obra más valiosa del templo eran los sepulcros en alabastro de don Gutiérrez de la Cueva y doña Mencía Enríquez de Toledo, atribuidos a Vasco de Zarza, que se encuentran hoy en el Museo Hispánico Society of America, en Nueva York. El resto de sepulcros han desaparecido, conservándose restos dispersos en Miami, Barcelona, Madrid, Valladolid y Segovia. Una pena. Ahí vemos fotografías del convento de San Francisco y aquí vemos una foto del castillo de Viñuelas, donde se encuentra. Convento de Santa Ana, siglo XVI. Aquí le tenemos. Se le ve que está abandonado, pero bueno, de momento se mantiene en pie. Que como diría el otro, no es poco. Ahí arriba vemos, encima del arco, de la puerta de acceso, un escudo. Lo tapan un poco los cables, pero ahí lo tenemos. Seguimos ruta, caminos. El convento de Santa Ana se encuentra aquí, en el Parque de San Francisco, justo ahí. Justo aquí. Allí vemos el convento de San Francisco y aquí el de Santa Ana. El convento de la Concepción, aquí en Cuéllar. Vemos que está restaurado.
siglo XV. Seguimos, amigos. Aquí nos encontramos un monumento en homenaje a los corredores, a los encierros de Cuéllar, a los corredores de los encierros de Cuéllar. Aquí vemos el corredor, cómo va llevando al toro. Un pedazo de toro enorme y un corredor también enorme. Y aquí pone monumento a los encierros de Cuéllar. Muy bien. Aquí vemos por esta parte el monumento del corredor y el toro detrás. Seguimos, amigos. Por ahí se ve que iba la muralla, aunque ahí vemos que falta parte de la muralla, aquí como que falta también parte de la muralla, se interrumpe, pero aquí vemos la continuación. De hecho, ahí arriba se ve parte de un escudo, no está entero, no está completo, y encima de la muralla han hecho una edificación nueva, pero bueno, sí que se ve por dónde iba. Está todo esto restaurado, toda esta parte. Se la ve que está restaurada. Y ahí vemos que había otra puerta, o lo que denominan portillo. Vemos el arco y vemos que la han anulado, que la han cegado con piedra. Pero vemos el arco y nos hacemos a la idea de que ahí iba una puerta, un portillo que llaman. Vemos por dónde continúa la muralla. Aquí vemos que están haciendo también reformas y una fuente aquí. Por ahí va la muralla. Y vemos que están de obras. Y ahí vemos lo que llaman portillo. Que al no ser una puerta importante lo denominaban portillo. Para poder acceder a la ciudadela, a la villa. Este es el portillo. Que vemos que está compuesto por dos puertas y dos arcos. Este es el portillo, sí. Este es el portillo. Aquí tenemos uno de los edificios pegados a la muralla, que se le ve que está, bueno, bastante abandonado, pero de momento se mantiene en pie. Vemos que por dentro está muy abandonado. Pero bueno, seguimos ruta, amigos. Aquí tenemos la capilla y hospital de la Magdalena. Es del siglo XV, de estilo gótico, y está construido de tal forma que los enfermos podían escuchar misa desde las camas, desde su habitación. En aquella época cuidaba mucho los detalles. Aquí vemos un mini pórtico en la entrada, en la puerta, y ahí arriba están los escudos de los Alburquerque
y de los Gómez González. Y enmarcándolos un alfiz. El alfiz es ese marco que vemos que va protegiendo los escudos y alrededor bolas, que pertenece a la época de los Reyes Católicos, ese tipo de decoración. Amigos, y aquí desde Cuéllar nos despedimos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!